llegó el día, el esperado día, que fue como la consigna del año también, ¿no? El día que íbamos a celebrar los 50 años. Bueno, llegó. Hoy, con el mural terminado, con los talleres que van a actuar, ¿no? Que, bueno, la percusión, la murga, danza contemporánea, danza folclórica. Y va a estar conducido por Jorge, que es un licenciado en trabajo social, trabajador social, que es actor. Entonces él hace un personaje que va a estar, bueno, conduciendo toda la puesta artística. Y bueno, y a celebrar toda esta producción que hemos venido trabajando en estos meses, ¿no? Con mucho entusiasmo, con mucha alegría, como reencontrándonos con un montón de gente que hace mucho que no nos veíamos. Y esta noche va a ser maravillosa, vamos a tener de todo. Vamos a tener murga, vamos a tener tambores, vamos a tener un mural, la inauguración de un mural. Vamos a tener chicas que danzan folclore, personajes históricos del trabajo social y de la Facultad de Trabajo Social, también Aspirucha, voy avisando, ¿no? Se le desacomodaron los patos cuando se graduaron. Para la facultad es un momento importante que de alguna manera es la síntesis de una historia fuerte, de muchas construcciones colectivas, de mucho crecimiento, de esfuerzo. Y en esta casa nueva que nos tocó estrenar el año pasado, es como, bueno, el broche de oro, ¿no? Es culminar una etapa que no es nada más ni nada menos que medio siglo para arrancar una nueva etapa. Y siempre digo que es una facultad que cuenta con un colectivo, digamos, de su comunidad académica, de altísimo compromiso con la facultad. Es una facultad que el personal administrativo y de servicio la quiere, los docentes la quieren, los estudiantes se la apropian. Entonces es muy lindo trabajar acá porque es un lugar saludable. Las primeras promociones, los primeros directivos de esta Escuela de Servicio Social del 66 supieron plasmarlo en el espíritu de la institución, ¿no? En lo cotidiano de la institución. Y pasadas las generaciones, las promociones, creo que todavía se ha podido sostener como una política institucional implícita. Y es sumamente importante porque tiene que ver con un compromiso político. Lo social siempre es político y nosotros queremos que eso sea explícito y que se muestre, que se sepa, y que me parece sumamente valioso. En momentos en donde lo político era mala palabra o en todo caso se ocultaba, nosotros siempre hemos sostenido y hemos estado en la calle acompañando a la comunidad y también nos hemos sentido acompañados por la comunidad. Realmente la facultad se ha caracterizado siempre por un ritmo de trabajo constante, con nuevas propuestas, con nuevas carreras que se fueron abriendo, respondiendo también a determinados intereses, a necesidades de la propia comunidad. Y realmente cuando uno hace una síntesis en un momento como este, no dejamos más que estar, estamos contentos de las cuestiones que entre todo el colectivo de docentes, estudiantes, graduados, no docentes, hemos logrado hacer y hemos ido construyendo en estos años. Este momento es muy, muy, muy grato, ¿no? De poder festejarlo. Entonces, es también un estilo, una forma de mostrar, porque podría haber sido un acto académico, formal, pero no, quisimos hacerlo de esta manera, como un festejo y como un festejo con construcción de arte entre todos, digamos. Es mucho lo que esta facultad ha crecido en los últimos años y eso está reflejado en todas las actividades que lleva adelante, tanto en el área académica, con sus nuevas propuestas, cantidad de alumnos, la comunidad sorda que acá nos acompaña. En definitiva, un escalón muy alto para que ha alcanzado a nivel de conocimiento y reconocimiento en el sistema universitario nacional. Creo que se destaca dentro de nuestra propia universidad como una facultad muy comprometida con todos los aspectos sociales, con todo lo que significa la orientación de sus proyectos académicos, de extensión y de investigación, que siempre están atentos a resolver problemas de nuestra comunidad. Y bueno, queremos compartirlo con toda la universidad,
mostrarle nuestro saludo, nuestro afecto y nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por una universidad mejor. La propuesta de haber empezado desde hace más o menos agosto, septiembre, con todos los preparativos, implica que el festejo se haya extendido durante tanto tiempo y que todavía tenemos pensado continuarlo durante los meses que todavía faltan. Y que se pudo hacer con la participación de todos los claustros, ¿no? Realmente es un proceso maravilloso, pero aparte con todas las otras presentaciones, que en todas hay una cuota que tiene que ver con nuestra identidad como Facultad de Trabajo Social. Así que los festejos se extienden más que hoy. Hoy, en todo caso, se hace una presentación de todo ese trabajo y esos festejos previos que se venían desarrollando y que se cristalizaron en esto que hoy van a... Lo pensamos en sujeto, lo pensamos tensionado, lo comprendemos en su contexto, histórico determinado, levanta.